Bueno, ya llenamos de agua y ahora nos vamos para el huerto otra vez. Esa es la tarea. No es fácil, pero vale la pena. Tendremos hortalizas frescas y totalmente libre de químicos, que es lo más importante, amigos. Por favor, tomémonos en serio. La agricultura química, con urea, con pesticidas químicos, da muy buenos resultados, inmediatos, buenas cosechas, pero es veneno, es muerte. No apostemos por la química, apostemos por lo ecológico. Queridos amigos, muy contento de mostrarles este pequeño huertito que estamos haciendo aquí en algún lugar del bosque. Nos hemos apropiado, somos ocupas, pero bueno, no hacemos daño a nadie, no destruimos la naturaleza, al contrario, la cuidamos. Y en este pequeño espacio, como pueden ver, estamos construyendo un pequeño huertito, un pequeño huerto para tener hortalizas. Están creciendo muy hermosas las plantas. Las de flores amarillas son los pepinillos. Las tomateras están al lado creciendo hermosísimas y las vainitas también. Esas son las primeras plantitas que hemos plantado aquí. También tenemos el sistema de riego, que es con garrafas de agua de plástico. En vez de tirarlas, las reciclamos aquí, le hacemos un agujerito y ponemos un cordelito dentro del agujero para que no salga el agua muy aceleradamente, sino que vaya saliendo gota a gota, gota a gota, y por capilaridad sale el agua hacia afuera. Y así se mantienen húmedas las raíces y las plantas crecen, como ven, de una manera muy hermosa. Además, le hemos dado un poco le hemos puesto estas pajas para que no se vea mucho de afuera, que esté un poco camufladito, para que pues no llame mucho la atención. Bueno, vamos a hacer nuestro programa, amigos, porque hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar aquí en este
día, estamos a día viernes y ahora entramos debajo del árbol. Miren, estamos debajo de un hermosísimo árbol. Como pueden ver, es un precioso árbol donde tenemos la cabaña del tío Tom. Aquí hemos logrado fabricar este espacio. Para el techo hemos puesto unas maderas que habían en la calle, lo hemos cubierto de plástico y encima le hemos puesto tierra y le hemos cubierto con paja. Miren, amigos, ahí está. Es un techo verde, como se dice. Ahí pueden crecer las plantas si lo desean. No hay ningún problema. Está aislado con un plástico que hemos puesto. Y poco a poco lo iremos arreglando. Y aquí estoy en la cabaña. Ahí pueden visitarla, les enseño mi cabañita. Bueno, amigos, ahí estamos con nuestra primera siembra. Gracias, Aurora Battisti. Esta es la inversión que hemos hecho hoy día gracias a tu apoyo, hermanita linda. Gracias a tu apoyo podemos empezar este huertito. Gracias a todos ustedes. Sigamos con entusiasmo este canal. Lo hago con todo el corazón para ustedes. Que les sirva como inspiración. Estés donde estés, puedes sembrar tus plantitas. Si no tienes un campo, hazlo en una maceta, con el mismo sistema, en una maceta. Inclusive una botella de agua de esas de 5 litros o de 8 litros te puede servir como maceta si no tienes dinero para comprarte una maceta. Y dura mucho tiempo el plástico, tarda 100 años en descomponerse. Entonces tienes una maceta que te puede durar muchísimos años si es que no tienes dinero para una maceta. Hola, amigos, estamos en el pequeño mini huerto que empezamos hace ya unas cuantas semanas atrás. Para los amigos que no vieron ese vídeo, se lo recomiendo. Lo tienes aquí en la descripción del vídeo. Bueno, pues eran plantitas bebés que las compramos, las trajimos, las pusimos aquí. Y ahora mira qué hermosas están. Estas son las vainitas, también conocidas como judías. Y están cargaditas, cargaditas. Mira, flores. Y ya germinando completamente. Germinando completamente. Mira, hermanos, qué belleza. Les he puesto aquí un entramado, un tinglao. Y aquí ya están las vainitas. Mira. ¿Las ves? Es una vainita. Y claro, los pepinillos también ya están. Mira, los tenemos aquí. Mira qué hermosos. Mira los pepinillos. Bebitos, bebitos. Cargadito, cargadito. Cargadita la planta de pepinillos. Por todas partes. Mira, hermanito. También tengo fresas. Esta es una planta de fresas. Y estas son las tomateras. Que ya también empiezan a prepararse para florecer. Ahí están con las florecillas. Y aquí tenemos albahaca y aquí unas lechuguitas y unas acelgas intercaladas, lechugas y acelgas, y aquí un poco de perejil. ¿Qué te parece, hermano? Ahí estamos con el mini huerto, el inti huerto. En honor a nuestros hermanos Inti y Brian, nunca los olvidaremos. Hermanitos Inti y Brian, ahí donde están en el cielo, en el mundo espiritual, les mando todo mi cariño, mi gratitud. Porque ustedes dieron la vida para que el Perú despierte. Y el Perú ya despertó. Y a pesar de que la mafia se revuelca, se retuerce y mueve sus fichas desvergonzadamente, de una manera monstruosamente cruel y desvergonzada, nosotros seguimos en la tarea de despertar la conciencia. Cultiven todo lo que puedan.
Ahorren, no es tiempo de darse la gran vida como se dice, es tiempo de las vacas flacas, es tiempo de sembrar, no ha llegado la época de la cosecha. Sembremos amor, sembremos esperanza, sembremos todo lo que se necesita para que el ser humano despierte. Nuestros políticos, dejémoslos en paz, a los que se han equivocado y a los corruptos denunciémoslo. Y los que están aprendiendo, que sigan aprendiendo, tienen mucho que aprender, ya lo hemos visto. Están en pañales, como se dice. Pero no seamos tan duros con ellos, con los buenos políticos. Y los que ya están comprobados que son corruptos, a darle caña, amigos, porque estos no se van a salir con la suya. En estos momentos, todo está listo para ya el golpe. Ya el Congreso está a punto de aprobar el cambio de la Constitución. La Asamblea Constituyente de los Fujimoristas lo acaban de hacer. 50 artículos de la Constitución cambiadas. Blindan la bicameralidad. Blindan la reelección, a pesar de que el 80% de los peruanos dijimos que no queremos ni bicameralidad, ni renovación, reelección. A pesar de eso, estos corruptos congresistas se zurran en la voluntad del pueblo y hacen lo que les da la gana. Están pasando todas las líneas rojas. Lo último, la señora Carmen Alba, presidenta del Congreso, ha desobedecido una orden judicial que le decía que debería, de manera temporal, suspender la elección del Contralor de la República. Y esta señora pasa de todo y hoy día, hoy, martes 14, está todo listo para que elijan el Contralor. La consigna es clara, las órdenes las da Montesinos y Fujimori desde la cárcel. Ahora que Montesinos regresa a su base de operaciones, a vista y paciencia de todo el pueblo peruano, para dirigir desde ahí sus fechorías, sus conspiraciones contra el pueblo peruano, a pesar de que un juez lo envió a prisión, este señor utiliza la base naval como centro de operaciones. Es decir, es como si fuera su oficina particular. Increíble. Y le llaman penal de máxima seguridad. Una burla, pues. Una burla total. ¿Ya? Seguridad para él, para que no le hagan atentados contra él. O sea, lo tienen protegido conspirando. Increíble, amigos. Increíble. El mundo al revés, total, total y contundente. Pues mientras eso ocurre, del Ejecutivo no vemos ninguna reacción. De momento, silencio total. Castillo ordenó que saquen a Montesinos de ahí, de su cárcel dorada, y lo lleven a un penal de máxima seguridad, pero común y corriente. Pues no. Ha movido sus influencias, ha corrompido jueces y fiscales, y el señor regresa a su base de operaciones. Todo listo para que se carguen a Dina Boluarte. Ya han aprobado también en la subcomisión de Constitución, pues, una acusación constitucional contra Dina Boluarte por presuntamente haber contratado a un familiar cercano y haber continuado ejerciendo funciones como presidenta o firmando documentos en el club departamental Apurímac, mientras era titular de la vicepresidencia del gobierno. Es decir, ya está todo listo para que se tumben a Dina Boluarte y se tumben a Castillo y pueda subir la señora Carmen Alba, que tanto desea ser presidente del Perú en contra de la voluntad popular, porque esa señora no sacó más de 25 mil votos. ¿Cómo puede ser alguien querer ser presidente con apenas 25 mil votos cuando el presidente Pedro Castillo sacó más de 8 millones de votos? Y a pesar de que el presidente Pedro Castillo, ya hemos visto que, pues, es lo que es lo que hay, como se dice, mil veces él que no la ultraderecha, que no ganó las elecciones. Es decir, si la justicia determina que el señor Castillo y sus aliados, sus familiares, amigos, son corruptos, pues a la cárcel con todos ellos, como corresponde. Pero mientras la justicia no determinó eso,
él tiene que seguir siendo presidente, nos guste o no. Por simples sospechas, acusaciones, no se manda a alguien a la cárcel, y menos se destituye de la máxima investidura nacional. No, tiene que haber pruebas contundentes, y un juez tiene que dictaminar que ha habido corrupción y que Castillo es responsable. Si no, eso sería una arbitrariedad. No, no estamos para arbitrariedades, estamos para qué, amigos, para que la ley se cumpla. Y la ley en el Perú no se cumple. Soy Wilmer Domínguez Remar. Te comparto este videito aquí desde el huerto para que veas que sí se puede cultivar, hermanito, hermanita. Hazlo, por favor, que los tiempos que vienen es muy importante tener nuestras plantitas, nuestros cultivos, de lo que sea, aunque sea poquito. No importa. Hagámoslo. Hasta la próxima, amigos.